A continuación, Matemática, quinto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema Ley de cosenos del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la memoria, pensamiento lógico y, por supuesto, habilidad numérica. Y hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Lourdes. Mucho gusto. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante dentro de la geometría, que es ley de cosenos. Tenemos acá un triángulo. La ley de cosenos se puede aplicar a cualquier triángulo, pero regularmente lo hacemos con triángulos que tienen uno o dos ángulos mayores a 90 grados. Y estos se llaman obtusángulos, obtutriángulos, perdón. Entonces vamos a tener este ejemplo acá donde tenemos las posiciones de los vértices y los lados. Tenemos los vértices A, B, C. Y frente a cada uno de estos vértices, tenemos el vértice A en mayúscula y el lado A enfrente, pero con minúscula. Tenemos el vértice B y tenemos el lado B en minúscula enfrente. Vértice C y lado C en minúscula frente al vértice. Y también vamos a tener en cada vértice un ángulo. Para estos, para representar los ángulos, vamos a utilizar las letras del alfabeto griego, que sería alfa, beta, gamma. Ahora, ¿cuál es la relación entre estos elementos? Veamos la relación entonces primero de los lados. Vamos a necesitar para aplicar la ley de cosenos conocer, por ejemplo, este ángulo y los lados que tenemos a la par. Entonces, si queremos encontrar A, necesitamos conocer los dos lados, B y C, y el ángulo alfa. Si necesitamos encontrar B, observemos qué necesitamos como datos, A y C. Veamos los dos lados y el coseno de beta. Entonces, si se dan cuenta, necesitamos este ángulo y los dos lados que están a la par. Igual con C. Si necesitamos encontrar el lado C, necesitamos los lados A y B, A, B y el ángulo gamma. Entonces, dense cuenta, necesitamos los dos lados y el ángulo que queda en el vértice de esos dos lados. Bien. Y existe otra relación, la relación de los ángulos. Si sumamos alfa, beta, gamma, si sumamos los tres ángulos internos de un triángulo, vamos a tener como resultado 180 grados. Y esto se cumple para cualquier tipo de triángulo. La suma de los tres ángulos internos es 180. Entonces, para tener claras estas fórmulas, vamos a ir a los ejercicios del día de hoy. Acá tenemos el primer ejercicio que nos dice, practiquemos. Y vamos a completar el triángulo que nos están presentando acá. Observemos. Tenemos los vértices. A, B, C. Muy bien, ya tenemos los vértices ubicados. Ahora, veamos qué más datos nos están dando. Nos están dando dos lados. Lado C, lado B. Nos dicen que C tiene 8 centímetros y B 14 centímetros. ¿Y cuál falta? Observemos. Vértice B, lado B, uno frente al otro. Vértice C, lado C, uno frente al otro. Si aquí está el vértice A, ¿dónde va a estar el lado A? Muy bien, enfrente. Aquí tenemos el lado A.
Y este lado no lo conocemos. Pero sí conocemos el ángulo que está en el vértice A. ¿Cómo se llama este ángulo? Muy bien, alfa. Y tenemos alfa, beta, gamma. Tenemos ahí los tres ángulos y conocemos este, que es alfa, y conocemos los dos lados que están a la par, lado C y lado B. Eso nos da la posibilidad de encontrar entonces este lado de aquí. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vamos a aplicar la fórmula correspondiente. A cuadrado es igual a los dos lados que conocemos, B y C al cuadrado, menos dos veces la multiplicación de estos dos lados, ahora ya no al cuadrado, sino que lineal, por el coseno del ángulo. Vamos a ir sustituyendo valores entonces. A cuadrado lo copiamos. Nos queda B al cuadrado. En este caso es 14. Y lo vamos a elevar al cuadrado. Más C, que es 8. Entonces, más 8 al cuadrado. Ahora viene la resta. Menos 2 veces B por C. B tiene el valor de 14 y C, 8. Entonces ahora tenemos 14 por 8. Por el coseno del ángulo que queda en el vértice de la unión de estos dos lados. Sería el coseno de 20 grados. Este coseno de 20 grados lo vamos a calcular por medio de la calculadora y nos tiene que dar el resultado 0.9396. Si no te da este resultado, tu calculadora seguramente la tienes configurada en otro valor que puede ser grados o radianes, pero tienes que verificar que tu calculadora tenga una D para que esté trabajando en dígitos. Entonces, para obtener este resultado. Vamos a ir resolviendo entonces. Tenemos 14 al cuadrado es 196. 8 cuadrados es 64. Y cuando multipliquemos 2 por 14 por 8, nos va a dar 224. Ahora, 14 al cuadrado nos da 196. Al resolver esta operación, 196 más 64 menos 224 por este decimal, vamos a obtener como resultado de esa operación aritmética 49.51. Pero eso nos da el valor de A al cuadrado. Y nosotros necesitamos el valor lineal, que es A. Entonces necesitamos aplicar la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Y entonces ya obtenemos el valor lineal A, que nos va a dar 7.03 centímetros. ¿Sí? Y ya conocemos entonces el valor del lado A, que es 7.03 centímetros, porque todos lo estamos trabajando en centímetros. Ahora, nos falta conocer dos ángulos, ¿sí? Nos falta conocer dos ángulos. Ahora, vamos a calcular entonces uno de los ángulos utilizando otra ecuación. Vamos a utilizar B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos dos veces A por C, por el coseno de beta. Vamos a calcular este ángulo de aquí, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar el lado C y el lado A, ¿verdad? Siempre que trabajemos en un vértice, vamos a utilizar los dos lados que están a la par. Entonces, sustituyamos valores. B cuadrado es 14 al cuadrado. A, lo acabamos de encontrar, es 7.03
0,3 al cuadrado. Más C. C que vale 8. Entonces vamos a tener 8 al cuadrado. Menos. 2 veces A. A que vale 7,03. C que vale 8 por el coseno de beta. Pero si se dan cuenta, es el único valor que nos queda sin conocer y es el que vamos a despejar. Entonces, vamos a ir resolviendo cada operación. 14 al cuadrado, 196. 703 al cuadrado, 4951. 8 al cuadrado, 64. Menos 2 veces 7 por 8. Y entonces eso nos va a dar 112,48. Por el coseno de beta, que ese es el valor que necesitamos despejar. Ahora ordenemos todo a un lado de la ecuación y dejemos la variable del otro. Vamos a tener 196 menos estos dos valores, hay que sumarlos, nos va a dar 113,51. Dividido, vean que tenemos un signo negativo y del otro lado vamos a pasar el signo también, 112,48. Cuando resolvemos esto, esta operación aritmética, nos va a dar menos 0,73. ¿Por qué nos va a dar un resultado negativo? Eso es porque seguramente, no es que esté malo tu resultado, esto es porque seguramente el ángulo tiene más de 90 grados y entonces ahí se va a pasar de, va a ser un resultado negativo. Entonces, nos queda coseno de beta menos 0,73. Este coseno hay que pasarlo al otro lado, pero no lo hacemos así como lo hicimos acá, que el que estaba sumando pasa a restar, el que está multiplicando pasa a dividir, no. Cuando despejamos funciones, utilizamos la función inversa. Tiene que observarse en tu calculadora esta simbología. Coseno a la menos 1. ¿Y cómo sacamos el coseno a la menos 1 o el coseno inverso? Utilizamos esta tecla Shift, que aparece al lado izquierdo, y coseno. Tecleamos esas dos funciones. Shift, coseno. Y en tu calculadora debe aparecer la inversa del coseno. Ingresamos este valor decimal que obtuvimos de esta operación, menos 0,73, y como habíamos observado, como habíamos esperado, el ángulo beta se pasa de 90 grados. Entonces nos da 137,17 grados. Entonces ahora ya sabemos que beta tiene 137,17 grados. Con la relación de ángulos, vamos a calcular el ángulo gamma, que es el que nos hace falta. Sabemos que si sumamos los tres ángulos, alfa, beta, gamma, nos da 180 grados. Alfa tiene un valor de 20. Beta lo acabamos de encontrar, es 137,17. Más gamma, que nos queda como variable, pero todo esto nos tiene que dar 180. Entonces, sumamos estos dos y nos queda gamma igual a 180. ¿Cuál es el valor que tiene que tener gamma para completar la suma de estos dos y llegar a 180? Nos da el resultado de 22,83 grados. Si ustedes quieren hacer el despeje, podemos hacerlo de esta forma. Este elemento que está sumando pasa al otro lado a restar. Y obtenemos este valor de acá. Y así hemos completado nuestro triángulo, con sus tres lados y sus tres ángulos. Ahora, vamos a realizar una práctica un poquito más compleja, para ir subiendo de nivel. Nos dice, dos barcos zarpan simultáneamente del puerto A.
¿qué distancia lo separa después de 3 horas? Entonces debemos observar esto. Los dos barcos están aquí en el puerto A y salen al mismo tiempo, pero en direcciones distintas. Este viaja en esta dirección y este en esa dirección. Las velocidades, observemos algo muy interesante, las velocidades. La velocidad de este barco es de 20 nudos y la velocidad de este es de 25 nudos. Entonces hay que hacer una conversión ahí y es lo interesante del problema del día de hoy. Después de 3 horas, este barco va a estar ubicado por aquí. Y este barco va a estar ubicado por acá. Este tiene un recorrido mayor que este porque su velocidad es más grande, es mayor. En física conocemos esta ecuación. Distancia es velocidad por tiempo. Entonces, ¿cuál es la velocidad de este primer barco? 20 nudos. Pero tenemos que convertir o tenemos que colocar acá la relación entre nudos y kilómetros por hora o millas por hora. Bien. Un nudo es igual, de manera muy exacta, a 1.852 kilómetros por hora. ¿Sí? Ahí ya tenemos nuestro factor de conversión. Entonces, cuando estamos hablando de nudos en velocidades de barco, es porque está recorriendo 1.852 kilómetros por hora. Esa es la velocidad. Por 3 horas de recorrido, vamos a multiplicar todo esto. Acá los valores de horas se eliminan y nos queda kilómetros como única dimensional. Y vamos a tener 20 por 1.852 por 3, nos va a dar el resultado de 111.12 kilómetros. Y ahora, el otro barco. El otro barco, su velocidad es 25 nudos. ¿Pero a cuánto equivale un nudo? Muy bien. 1.852 kilómetros por hora. ¿Durante cuánto tiempo viaja a esa velocidad? A 3 horas. 3 horas. Entonces multiplicamos todos los números. 25 por 1.852 por 3 y nos va a dar 138.9 kilómetros. Entonces regresemos a nuestro triángulo. Los dos barcos están aquí. Viaja este durante 3 horas con esta velocidad y recorre 111.12 kilómetros. Ese es el tamaño del triángulo acá. Y del otro lado, este barco recorre 138.9 kilómetros. ¿Qué distancia lo separa? Tenemos que calcular la distancia de aquí para acá. ¿Y qué conocemos? Conocemos el ángulo alfa, conocemos el lado C, conocemos el lado B, y podemos encontrar el lado A. Podemos encontrar sin problema el lado A porque vamos a aplicar la ecuación que utilizamos anteriormente. Acá tenemos ya los datos para poder aplicar la ecuación. Y se nos ha terminado el tiempo y se nos ha terminado también el espacio. Pero este ejercicio es para que tú continúes en casa y puedas apropiarte de todos los conocimientos que hemos desarrollado el día de hoy. Recuerda, todos tus trabajos debes irlos guardando en tu carpeta de Aprendo en Casa. Y siempre comparte con un adulto o con algún familiar lo que hemos aprendido durante la clase del día de hoy. Siempre te recomendamos lavar tus manos con abundante agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. Lo importante es que recuerdes, nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú aprendas en casa. Así que, por favor, quédate en casa. Nos vemos.